Saludos a los primos Ríos Valencia, a todos ellos, aquí con la toma de la fachada de su casa. Amigos, me permito saludarlos, tengan todos muy buenos días de este domingo 30 del mes de enero del año 2022. Voy a checar mi celular de regreso. Ah, sí, estuvimos por aquí. ¡Hola, hijo! ¿Cómo estamos? Bien, vamos. ¡Qué bueno! A ver si ya tenemos por aquí retorno de señal. Vamos a ver. Estamos ahorita ubicados, amigos, en la esquina de las calles Morelos con Matamoros. Matamoros es la Morelos que corre de oriente a poniente, precisamente allá desde, pues, lo que es el callejoncito que va al barrio de la Casita de Campo, por aquel lado. Y acá a mis espaldas está la vía del ferrocarril, que es eso, donde topa esta calle, ¿verdad? Y pues la calle Matamoros, que es esta, es la que corre desde Obregón, en el sur, y va a pegar allá con el, atraviesa lo que es Hidalgo, Morelos, Guerrero, Independencia, y termina por allí en un vericueto, precisamente en el arroyo de la barranca de la colonia, donde descargan las aguas negras todo lo que es la colonia. Y esta es una de los tramos. Casi estamos por aquí. Ya estamos por aquí transmitiendo. A todos tengan muy buenos días. Gracias por seguirnos. Esta es la emisión menos 16. Ya para llegar a las 600 en YouTube. Y pues ya tomarnos unas merecidas vacaciones. Aquí estamos enfocando lo que es la ferretería López. Saludos a nuestro amigo Davidillo López y a toda su familia. Y hacia acá, pues es el, de la calle Morelos, un poquito más tomado, un poquito más de cerca de lo habitual. Ya ven que siempre tomamos las imágenes desde lo que es Ocampo o lo que es Sacarriaga. Y eso que se da ahí, pues es la calle Madero. La calle Madero. Vamos acá a la plaza principal a ver qué vemos, Pase, señora, pase. Ya la volteé, señor, no se preocupe. Pase, señora. Dice don Alejandro Báez Moreno. Saludos, un fuerte abrazo. Igualmente, mi Alex. Que estén bien ahorita, que no tengan tantos problemas de inventado virus. Como, pues, hay por acá, bastantes también. Es una cosa, pues, curiosa que la gente aún ya vacunados con varias dosis fallezcan. Tal vez fallezcan, pues, por lo que es la cuestión de las secuelas. Las secuelas que, pues, toda la gente que se ha inyectado han comentado de eso, que tienen problemas de secuelas en sus cuerpos, diferentes tipos. Bueno, estamos checando aquí nuestro regreso y bien, a ver el audio, nada más. Tal vez fallezca. Ahí está. La cuestión de las secuelas. Ahí está. De las secuelas que, pues, tenemos una excelente calidad en audio y en video, lo cual, pues, siempre me ha preocupado porque si hay que dejar algo aquí en esta, en el transcurso de, ¿no? Saludos a nuestro amigo Rodrigo Cortés de la comunidad de Urequio que nos está viendo, a Mari López, a Mario Moreno, a Elías Sánchez. ¿Qué pasó, Elías? ¿Cómo estamos? Y a toda la gente que nos sigue ahorita, estamos a la orilla, estar siempre al pendiente de, pues, como dice el dicho, con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Viendo dónde pisamos para no dar el azotón, escuchando los ruidos del entorno. A las espaldas, si viene alguna motocicleta, que andan muy violentos los jóvenes, ¿ya? Andan las motos que parece que estaban amarradas, las motos dándole la, dice la gente, la recia, ¿verdad? Entonces, pues, cuidado, jóvenes, porque la vida es a base de puras experiencias,
que ojalá siempre fueran pues positivas, pero pues solo sufrir nos aprende. Son las 11:17 de la mañana. Para la gente que va a tomar medicina, 11:17. Dice don Lea Sánchez, saludos Wilmer, feliz domingo. Igualmente. Esta es la calle Hidalgo, la cual pues poco a poco se comienza a llenar de comercios, ¿verdad? Lo que es todo el centro de Panendícuaro, en sus calles que conllevan ahí al centro o salen del centro hacia diferentes puntos cardinales, pues poco a poco se están llenando de comercios con el paso de los meses. Recordemos que Panendícuaro es y será un centro comercial muy atractivo. Siempre desde la época de, pues allá de los años 40, Panendícuaro era un centro comercial muy, muy, muy atractivo para los pueblos aquí de la región. Saludos también a don Rigo López, que nos está viendo, a Rosy Cortés y a Chava Álvarez, o a Chava Levars. Saludos, mi Rigo, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Estamos guarnecidos bajo la sombra de un poste. Y vamos a ver aquí lo que es parte de lo que es el lado sur de la calle Hidalgo. Recordemos que esta calle corre desde la plaza principal hacia el poniente, hacia entroncar allá con la calle con la calle 5 de Febrero, que es la calle de la Vía, y luego tiene una extensión que desconecta ya con la calle Álvaro Obregón. ¡Chale, compadre! Bueno, aquí está, a esta hora está pues comenzando a hacerse un poco más abril la actividad comercial. Vamos a organizarnos y vamos a continuar acercándose a la plaza. Porque si nos vamos por aquí, bueno, vamos por aquí, por la calle esta. Acá está hacia la plaza. Vamos a ponerse un poquito en la sombra. Esa es la plaza comercial. La plaza principal, perdón. Ya se ve un poco de gente ahorita, ya es una cuestión de que pues ya tenemos poca gente de la cual vino ahora para fin de año. Ya acá estamos nada más los naturales, los nativos, la gente que aquí habitamos constantemente. Ahí se ve la plaza. Ahí se ve la plaza sola, ¿verdad? El portal Matamoros, por aquí está una oferta, está la donde estuvo la discoteca de Vago, aquí en la esquina del portal Matamoros con la calle Isaac Arriaga. Está a un muy buen precio. 2,700,000 pesos ese edificio. El propietario está rematando porque pues quiere venderlo, ocupa el billete. Entonces la gente que quiera conocer el edificio de lo que fue la discoteca de Vago, aquí del portal Matamoros en el centro, aquí en Panendícuaro, pues está muy bien ese edificio, ya que pues en la parte de abajo se puede instalar lo que es un comercio, cualquier tipo de comercio para trabajarlo aquí en la plaza principal. Y en la parte de arriba, la gente que también lo desee, o lo utiliza como si fuera un local comercial o como una casa habitación. En la parte de arriba tiene pues sus baños también, está pues muy muy grande, muy alto, incluso para meter unos dos pisos, aunque fueran armados pues con madera, ¿verdad? Con madera, con monteno, con vigas, y está muy bien por allí. Ahorita que les ocupe voy a compartir también el video promocional de ese edificio para que la gente que lo quiera conocer, que lo quiera ver, y si conocen a alguien o si se animan, por allí está disponible. Estamos pasando ahorita por la calle Matamoros, precisamente en la parte posterior, en la parte de atrás de la presidencia municipal y de la comunidad agraria. Aquí al fondo está lo que es la calle Obregón, que es esa que está ahí, ¿verdad? Esta es la calle Obregón, esa calle
Pues a pesar pues de estar muy céntrica, esta la Matamoros tiene muy poco comercio. Aquí está instalada una farmacia veterinaria, pero desgraciadamente hace un año falleció por lo mismo, la encargada que atendía esta farmacia. Y aquí únicamente en la parte posterior está lo que es la presidencia municipal, que es este edificio. Es la presidencia, está la parte posterior de la comunidad agraria, que es este precisamente. Sí, y nada más tiene lo que es una herrería donde se hacen puertas y ventanas de nuestro amigo Paco Medina, al cual saludamos con mucho gusto a través de este medio. Este que es una herrería donde fabrican puertas, ventanas, pasamanos, escaleras y lo que se requiera, ¿verdad? La herrería, y ya más para allá están unas farmacias, ¿verdad? Y ahí se empieza el comercio en la calle Hidalgo, ¿verdad? Como les comenté ahorita. Vamos a continuar hasta acá. Son las 11:23 de la mañana para la gente que va a tomar medicina. ¿Verdad? Esas casonas viejas, como esta que está aquí, ¿verdad? Son casas muy, con un techo muy alto que los hacían pues para, en la época de la revolución, para que no se, o desde antes, para evitar pues que la gente se pudiera subir, que pudiera violentar o entrar pues a las casas estas, pues se las hacían de esa altura muy grandes, con unas bardas de adobe dobles, cruzados los adobes, son unas tremendas bardas, sí. Aquí hay muchas casas, casonas viejas, como también esta, ¿verdad? Vean cuando tiene de saliente de los canes, están muy salidos estos canes pues, casi llegan hasta media calle. Sí, y otras casonas que están por aquí, muy grandes, con unos solares tremendos. O sea, los solares se les llama así a los corrales también, ¿eh? A los corrales que están en la parte de atrás de las casas. Esas casas miden hasta 50 metros de fondo. Sí, ahí está el colegio Niños Héroes. El primero que se instaló aquí en Panindícuaro, de los colegios, el cual fue pues creado por el cura Chema Báez, José María Báez, allá por 1940, cuando comenzaron a funcionar estas escuelas particulares, escuela primaria particular Niños Héroes, así se llaman. Y ese fue el primero, ya luego se instaló el segundo en la calle 16 de septiembre, ¿verdad? Y aquí estamos precisamente en el centro de lo que es la calle Obregón, allá rumbo a lo que es la Penca Seca. Que es allá mero. Hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. ¿Dónde va la señora en la vía del tren? Ahí está en la vía del tren. Ya se están presentando los tradicionales vientos de febrero, ¿verdad? Unos vientos con unas temperaturas entre calor y frío, ¿verdad? Para la. Que dan pues una sensación de la llegada en este entonces de la danza. Así se percibe en ese tipo bueno, cuando había danza, ¿verdad? Quién sabe ahora vaya a haber danza en Rubalcabo y en Villa Jiménez. La verdad lo desconozco, ¿eh? Lo desconozco. Retirarlo así. Y siempre que voy caminando tengo que dejar el zoom alejado para que no se mueva tanto, ¿verdad? Estamos aquí llegando a lo que es la esquina de 16 de septiembre. Donde converge también Obregón, donde converge Ocampo y la calle Zapata. Aquí se juntan las cuatro esquinas de las cuatro calles. ¿Verdad? Que también aquí se le conoce como el Callejón de las Partidas, a esta parte. Es un dato curioso que ya lo comenté en otros videos, ¿eh? Un lugar muy antiguo donde se definía los caminantes para dónde debían de ir pues para su destino, para ir a Zacapu, por ir a Morelia, ¿sí? Aquí en el Callejón de las Partidas, que es este, aquí es donde se definían. Quiero hacer una toma a mis espaldas. No tengo que cuidar que no venga gente porque si no le doy con la cámara y no quiero. Aquí está. Ya está por ir la primera llamada a misa para la gente que quiera asistir a la celebración religiosa de la Iglesia Católica. Pues ahí está. Vamos a continuar por este lado, ¿eh?
veces nos colocamos un poquitillo aquí en la plaza para ver, no sé si darle acá para el lado de... Al lado acá del... De la calle del Calvario. Oh, me quedo aquí en la plaza. Vamos a darle desde acá, para no, que no sea tan... Tan repetitivo y tan monótono lo mismo lo de siempre. Y vamos a tomar los ángulos diferentes para que nuestra gente vea a nuestra gente. No sé cuán onda de datos, ya mañana se me caducan y no sé si voy a alcanzar, si de repente se me apaga la transmisión, es que se acabaron los datos. Aquí está el comercio de desaparecido de nuestro amigo Ticar Torres, que en paz descanse. Definitivamente también le gustaba mucho hacer el streaming en la calle. Nada más que pues por su actividad comercial, pues no tiene mucho tiempo, pero le gustaba mucho andar también en la calle transmitiendo. Sí, desgraciadamente al parecer esto del streaming en la calle se va a acabar porque pues no hay gente que esté interesada. No veo yo a nadie, no veo personas que anden haciendo streaming, que anden transmitiendo así en la calle, que anden contando pues eventos pasados o eventos presentes. No veo a nadie por ahí. A lo mejor pues lo hacen, transmiten en vivo de las pachangas donde están, ¿verdad? Pero sin hablar, como que les da miedo. No tengan miedo, suelten la lengua, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, nada más así pues siempre he comentado que hay que respetar a las personas, que no hay que aprovecharse de que está uno solito transmitiendo y pues no hay que ofender a nadie, tampoco hay que decir mentiras y lo demás. Pues nada más se colocan un 20 en la frente y a 20. Y a 20. No pasa nada. Yo los invito a toda la gente que tiene su celular, que tiene Facebook o YouTube, o cualquier plataforma donde pueden, cualquier red social donde pueden transmitir en vivo, háganlo. Y para que hayan sentado pues un precedente de lo que usted, de algo que hicieron ustedes mientras vivían. Porque pues ya vemos que la vida ahorita está muy, muy frágil, muy frágil. Podemos estar aquí y ya mañana o pasado ya no, así como están las cosas. Dice doña Arcelia Sandoval: buenos días Wilmer, que tengas bonito día, saludos para mis paisanos. A ver paisanos, aquí está el saludo de Arcelia Sandoval. A ver si por ahí le contestan, por favor, le contestamos. Gracias Arcelia, buenos días. Me gusta mucho la solidaridad de la gente cuando estamos aquí en alguna red social. Dice Rosy Cortés: saludos, lindo domingo. Igualmente, Rosy. Igualmente. Me puse a pensar el día de ayer precisamente porque sin querer llegué a un video que sacamos. Un video de... Dale por este lado. Un video que tomé en vivo el día que hubo una... Pues un conato de incendio aquí en el Puente del Perro. Se quiso incendiar un local comercial ahí. Recuerdo que fue el 22 de noviembre, creo que 2018, creo que sí. Y estuvimos transmitiendo, transmitimos ahí, pues como se dieron las cosas, porque usualmente cuando uno quiere transmitir no trae datos, ¿verdad? Entonces tuve que pasarme datos de otro teléfono y bueno, se transmitió. Pero a lo que voy es que los mexicanos tenemos una grande solidaridad, mucha solidaridad en los eventos, este tipo de eventos pues que nos unen, los eventos, los catastróficos, incendios, terremotos, accidentes, ¿verdad? Y en esa ocasión pues mucha de la gente que acudió a ver se solidarizó, perdón, levantaron una rejilla que la del arroyo que pasa por ahí, por esa parte, levantaron la rejilla y inmediatamente se hizo una fila de paisanos, de personas, y empezaron a pasarse las cubetas con agua, ¿verdad? Los botes con agua para apagar. Otros se organizaron, sacaron unas escaleras, se subieron al techo, destejaron y echarle desde arriba agua, y toda la gente organizada y todos preocupados. Entre ellos recuerdo
a muchos amigos que ahí se ven en el video, ¿verdad? Entre ellos a nuestro amigo Lalo Esparza, al cual saludo y felicito por esa acción. Él se metieron ahí al arroyo, sabiendo pues que son aguas negras, y aún así se metieron a sacar agua para pues apagar ese incendio, terminar con el riesgo de esa conflagración que, si se hubiera extendido, pues hubiera dañado mucho ahí lo que es el barrio, ¿verdad? Y no de malas, pues gran parte del pueblo, porque toda esa parte pues son edificaciones con materiales inflamables, con teja, con tejamanil, con vigas, con madera, pues vaya. Entonces eso, pues un evento que vi ayer y pues me llenó de orgullo ser mexicano, y sobre todo pues la solidaridad con que se presenta los mexicanos a ayudar a sus hermanos en tiempos así de difíciles. También compartí una publicación de cuando fue el terremoto de 2019 en la Ciudad de México. Muchas, muchas fotos del pueblo unido, ayudando, organizando, ¿verdad? Y pues sí, da gusto, la verdad, que tengamos esa solidaridad los mexicanos en tiempos difíciles. ¿Sí? Bueno, ya estamos aquí llegando a lo que es la calle Zaragoza, esquina con 16 de septiembre, ¿sí? Vamos a dar un poquito hacia atrás para ver, Saludos al Core Cortés, que nos está viendo, no sé si desde la luz o estás en otra parte. El Core Cortés, a Lupita Ordaz, a José Orozco, a Lourdes María Estrada, a Ani Guerra, Arcelia Sandoval, Cuca Sánchez, y a todos los que nos están viendo, todos muchas gracias, Estamos ahorita aquí en la 16 de septiembre. Ya vamos a llegar a nuestro límite de tiempo para cortar la transmisión, porque queremos rápidamente hacer pues la descarga de este video y subirlo al canal de YouTube. Ya tenemos ahorita 584 videos. En este me faltan nada más 16 para llegar a mi meta de 600. Y pues ya detenerme un ratito a alimentarme y a descansar un poquitín. Ya con 600 videos pues es algo, ¿no? Sí, aquí donde está esta propiedad que estoy precisamente tomándola, aquí estaba hace muchos años un edificio de dos pisos con un hotel, creo que se llamaba Hotel Colón, creo, Por ahí están unas fotografías, las voy a compartir para que lo veamos cómo estaba ese edificio ahí. Y creo que ese edificio, ese negocio, ese hotel, lo instaló un jefe de estación. ¿Un jefe de estación o un jefe de rentas? No recuerdo. Pero alguien así que llegó de otra parte, se instaló aquí el hotel, es el Hotel Colón. Aquí estaba en esta casa. Bueno, en esta propiedad, nada más que está. Es esta casa y luego está un terreno baldío aquí a un lado, y todo eso era el Hotel Colón hace allá por los 40 más o menos, 40, 50. Okay. Aquí está Gary. Hay dolor. Afloja, afloja, que suelte la lana, Sí, es medio codo. Dale. Que les vaya bien, gracias. Bueno. No, yo también soy. Y lo digo con mucho gusto. Ahorita me amarro antes de que llegue. Amigos, también aprovechando esta oportunidad, miren, está esta casa en venta. Es una casa pues muy, muy grande, tiene 13 metros de frente. Tiene 13 metros de frente y tiene como 40 y tantos de fondo. No hemos tenido la oportunidad de hacer el video porque están en un proceso de limpieza, ¿verdad? Entonces quieren pues presentarla pues un poquito más despejada. Y está aquí, esta propiedad está muy buena, Ya sea como casa habitación, a mí me gustaría para hacer unos dos locales comerciales y una cochera aquí que comunicara con la atrás con la casa, ¿verdad? Construir atrás la casa, o si no, pues si la gente quiere puede abrir aquí un local comercial o pueden vivir, no sé. Esta casa está aquí, estamos precisamente a
a 30 metros de lo que es el banco BBVA, antes Bancomer, sí, que está aquí. Ese es el estacionamiento de lo que es BBVA, ¿verdad? Aquí. Y más allá, a otros 70 metros, está la Caja Popular Alianza, ¿verdad? Entonces, ya con esas dos instituciones sentadas en esta calle, denlo por seguro que esta calle de aquí a unos 5 años va a estar bien comercial y su plusvalía o el valor, pues, de los terrenos va a estar altísimo. Entonces, aquí está muy buena para instalar un comercio. Esta calle va a estar igual de comercial que lo que es la propia Elizondo, que está a mis espaldas, ¿sí? Entonces, por ahí está también la invitación. La gente que quiera más información acerca de esta propiedad que está aquí en la calle 10 de septiembre, pues mándenme un mensaje y ya platicamos. Platicamos para darles más detalles de la misma. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Estamos llegando aquí al mentado Callejón de los Gutiérrez, así se le llamaba aquí, porque, o se le llama, se le conoce, porque esta propiedad precisamente están sentados los reales de la familia Gutiérrez, entre ellos nuestro amigo Sergio Gutiérrez Navarrete, al cual me permito saludar. Sergio, te vi que andabas en la plaza ahora que viniste, pero no pudimos saludarnos. Para otra será, ¿sale? Vamos a continuar. Que se mueve esa camioneta, creo que ya se va. Sí, porque me gusta más por la calle, porque pues tiene más amplitud de la pantalla. Tiene más amplitud. Se van por la banqueta, se ve muy, no sé, muy cortada la imagen. Y ya estando en media calle, se ve bien, pues, las dimensiones y el estado en que se encuentra la vía pública, ¿verdad? Aquí está el último domingo de este primer mes de diciembre, perdón, de este primer mes llamado enero del año 2022. Amigos, estamos por aquí haciendo una recapitulación pues, del momento que estoy viviendo ahorita y asentando la historia a través de video, de este video, audio y video. Este es el callejón, la calle Zaragoza, que corre desde 20 de noviembre, que cruza con Reforma, que cruza con 5 de mayo, que cruza con Elizondo, que cruza con 16 de septiembre, que cruza con Obregón, hacia allá. Y dentro de poco vamos a hacer el video de una propiedad que está en venta hacia aquel lado, ¿eh? Una propiedad que está en venta hacia aquel lado, es un terreno muy grande. Pero no puedo decir ahorita más hasta que el propietario, pues, me autorice y hagamos el video respectivo. Sí, también va a estar muy grande para allá, para aquel lado. Amigo, ya son 30 minutos de que estoy transmitiendo. Voy a cortar esta transmisión para poder descargar rápidamente y subirla a YouTube. Pasa, señor, pasa. Y para que no se me complique tanto la descarga ni la subida a YouTube, ¿verdad? Vamos a hacer una toma de lo que es aquí la calle de 16 de septiembre del Calvario. Ahí está la capilla de la Advocación de la Virgen de las Angustias, también conocida como Capilla de la Cruz, o también conocida como la Capilla del Calvario, ¿verdad? Que topa al frente con esta calle 10 de septiembre, aunque luego a su lado derecho de la capilla, izquierdo de nosotros, como estamos ahorita, pues corre la misma calle que es una prolongación, y esa va a terminar hasta, no termina, sino que cruza la autopista y luego sube para allá, hacia un lugar donde están haciendo la venta de muchos lotes allá en el cerro, allá muy arriba, ¿verdad? Entonces, esta calle, pues, yo pienso que va a tener también mucho mucho sentido comercial dentro de poco, todo lo que es en ese tramo, precisamente, de lo que es de la calle, del tramo de Zaragoza hasta lo que es Allende, que es allá al fondo, hasta arriba, hasta allá. Bueno, amigos, voy a cortar 2 minutos nada más en lo que
reinicio y para poder usted la descarga, ¿eh? Gracias.